Hola, mi dulce familia de YouTube. Espero de que estén todos muy bien, muy bendecidos. Bueno, aquí nada más me quiero hacer este videito rápido porque no me he podido conectar al canal, no he podido subir ningún video. Pues les comenté que no me había estado sintiendo bien de salud y tuve algunos problemas. Ahí luego voy a hacer un video en el canal de Entre Amigas con Dulces Adicciones para explicarles, ¿verdad? Un poquito de lo que he estado pasando. Pero aquí estamos. Les quería grabar, esta receta ya la tengo en el canal, pero quizás algunas de ustedes no la han visto. Voy a hacer pegamento comestible. A mí me gusta siempre mantener pegamento comestible para pegar mis figuras en mis pasteles. Y disculpen si se escucha ese ruido, es la alarma cada vez que abren una puerta, suena. Aquí tengo media taza de agua caliente y estaré usando una cucharada, perdón, una cucharadita, teaspoon de polvo desde CMC o puede ser Tylos o el CMC. Ok, y eso es todo. Acá la vamos a dejar que se disuelva un poco. Van a quedar estos grumos así, pero lo vamos a dejar refrigerado y ya para mañana ya amanece sin estos que se hace este. El CMC se une y se hace bolitas. Entonces ahí lo vamos a dejar que se disuelva bien. Y eso es todo. Y bueno, aprovechando de una vez el video, chicas, que les estoy compartiendo aquí del pegamento. Miren, todavía está con grumos. Todo se une, pero no se preocupen, esto se va a disolver una vez repose. Yo lo dejo reposar un día entero. Ya para mañana ya va a estar listo. Miren, aún no se disuelve bien el polvo, este polvo de CMC, pero ya mañana va a estar bien, bien, sin grumos y va a estar más espeso. Se pone más espeso el líquido. Ahorita está casi líquido así como agua, pero mañana se va a espesar. Y lo voy a agregar aquí. A mí me gusta mantenerlo aquí. Lo mantengo refrigerado. Y como esto lo estoy usando, pues se me va rápido el pegamento. Siempre estén revisando que no se vayan a hacer como moho, que se vaya a poner puntitos negros. Hay que estar siempre revisando. Cuando ustedes ya quizás lo hayan usado, mejor estarlo cambiando. Como ven, es bastante fácil de preparar. Y ahí lo voy a dejar que se prepare. Si está muy espeso, pueden agregarle el día de mañana más agua calientita. Así lo van a dejar en una consistencia que no esté demasiado espeso. Pero miren, ya mañana se los voy a mostrar cómo va a quedar. También compré estos lápices, pinceles de agua. Estos son para, ahí luego les voy a enseñar para qué los uso yo. Pueden usar aquí, ahí les voy a decir después, para hacer la técnica acuarela. Pueden pintar agua y luego pintar sus pasteles, pero eso se los estaré mostrando quizás más adelante. Pero también aquí yo uso, los uso para colocar vodka, para limpiar mis pasteles. Y también para pegamento. Puedes llenar tu pincel del pegamento, pero mañana que ya esté listo lo voy a hacer. Y luego así ya puedes, pues el pegamento vas a poder colocarlo. Estos pinceles yo los encontré en, ¿cómo se llama esta? AliExpress. Pero quizás los puedas encontrar en Amazon. Ahí los, pues tienen todos los mismos productos. O en eBay también. Y voy a llenar estos dos que tenga unas. El pincel un poquito más fino y este más grueso para lograr distribuir mejor el pegamento en áreas más grandes. Yo les estaba mostrando esto, ojalá que se haya estado enfocando la cámara, no sé. Pero miren, el pincel más fino y más grueso para poder llenar de pegamento áreas más grandes, piezas más grandes de fondant.
También aprovechando, chicas y chicos, les voy a mostrar. La vez pasada les hice un video de algunos productos que compré. Les mostré una cajita de herramientas. Pero fíjense que la devolví, la que les mostré en el canal, porque pues la verdad no necesito tantos de estos, las duyas que venían. Yo más que todo quiero una cajita para andarlas con mis cosas para cuando vaya a montar un pastel a un lugar, a una casa, a un venue, pues llevar ciertas cosas. Entonces les voy a mostrar. Conseguí esta cajita. Me costó creo que como $10 ahí en Amazon. También ustedes pueden encontrar estas cajitas así en la tienda del dólar o en otros lugares como quizás Walmart. Pero ahí en Amazon encontré esta cajita y les voy a mostrar más o menos lo que yo llevo. También uso estos envases de esmaltes. Ahí los venden en Amazon. Venden el paquete de varios, estos que vienen vacíos. Puedes llenarlo igualmente de pegamento comestible o de vodka y andarlo si necesitas limpiar algo en tu pastel o tienes que pegar alguna pieza que se despegó del pastel mientras lo estabas montando o lo estabas instalando en el venue. Y miren, yo aquí también agrego el pegamento comestible. Y miren, aquí ando un hand sanitizer para limpiarme un alcohol gel para limpiarme las manos. Aquí ando vodka en este pincel para limpiar si necesito que se manchó el pastel con algún colorante, pues ahí lo ando siempre. Estos cortadores para lo que necesite. Miren. Unas tijeras, pegamento, por si algunos de las cintas que pongo en el cartón, en el borde se despega, pues aquí ando pegamento para colocarlo bien. Ando también bolsas, mangas pasteleras desechables. Ando este tapetito por si tengo que cortar algo. También coloco servilletas desechables y ahora ando también estos toallitas mojadas para desinfectar las manos. Hay veces que no tenemos facilidad de lavarnos las manos en el venue, entonces es bueno andar estas toallitas y por supuesto andar guantes. Yo siempre cargo guantes, me limpio mis manos, me pongo los guantes y así puedo trabajar ya en el pastel. Ando toallas limpias, ando una bolsa por cualquier cosa que servilleta, papel, que no haya un basurero cerca, pues ahí lo tiro. O para cualquier necesidad. Ando también uno de estos extras. Ando algunas herramientas por si tengo que arreglar algo en el pastel. Estos paquetitos vienen así, esto lo compré yo en AliExpress, son bien baratos ahí. Pero como les digo ahora, pues ahí ya están cobrando envío, así que sale casi igual como les saldría comprarlo aquí en la tienda de Michaels o Hobby Lobby o Amazon. Así que yo ando siempre un paquetito de estas herramientas. Ando un alfiler por si se hace algunas burbujas en el fondant. Entonces aquí deben andar la tapa. Una cuchillita. También voy a dejar uno de estos para pegamento. O quizás únicamente llene este mañana que ya esté mi pegamento comestible. Y eso es todo lo que ando siempre. Y es lo que les recomiendo. Y aquí pueden traer su, si traen su icing, su betún, pueden ponerlo aquí. Varias cosas, ¿verdad? Y hay otras cosas que a ustedes se les ocurra. Si quieren, déjenmelo en la sección de comentarios. Pero esto es lo que pues, yo aconsejaría que siempre traigan. Y por supuesto, si ya es un pastel como de quinceañera, de wedding, de bodas,
ya traer también su contrato que firmaron con el cliente para cualquier cosa, siempre dejarle una copia y enviarle siempre foto del pastel cuando ya lo monten, cómo quedó. Por cualquier accidente que pase después que ustedes ya instalaron el pastel, pues entonces no haya ningún problema. Ustedes tienen la prueba que ustedes instalaron el pastel y quedó todo bien. Y esto sería todo, ¿verdad? Ahorita que ya casi, miren, se van deshaciendo las bolitas. Pero esto ya refrigerado toda la noche. Mañana ya va a amanecer sin nada de grumos y va a estar más espesa. Y mañana voy a llenar mis dos pinceles. Y bueno, eso es todo lo que le quería mostrar. Aparte de saludarlos, dejarles saber que ya voy a comenzar a subir videos nuevamente. Tuve que cancelar algunas de mis órdenes porque, como les digo, pues estuve un poquito mal de salud. Pero aquí seguimos, chicas, chicos. Gracias por seguir apoyando mi canal. Yo sé que YouTube ya no manda las notificaciones de mis videos por lo mismo porque no he sido constante. Pero agradezco a los que siguen aquí. Muchísimas gracias. Mientras ustedes estén aquí apoyando mi canal, pues aquí vamos a seguir. Aunque sean pocos, pero con mucho gusto yo les voy a compartir lo poco que sé de este negocio de los pasteles. Yo sé que muchas de ustedes están comenzando y yo sé que cualquier cosita pues que pueda yo compartir con ustedes para ayudarles a ustedes en su negocio, pues va a ser de ayuda. Así que bueno, eso les quería mostrar. Les quería mostrar otra cosita, pero no sé si hacerlo en el canal de Entre Amigas o de una vez mostrárselo aquí, pero creo que aquí se lo voy a hacer. Les voy a dejar un tip a las chicas de la cocina. ¿Saben qué? Mejor decidí dejar el otro video para el canal de Entre Amigas con Dulces Adicciones. Así que los que las quieran ver, pues los invito a mi otro canal. Es un tip de cocina, así que mejor lo voy a dejar para el otro canal. Los quiero mucho. Gracias por haber llegado hasta el final. Y pronto subiré más videos de pasteles, así que estén pendientes. Los quiero, se me cuidan, que Dios me los bendiga y nos miramos. Bye.